Bueno, acá estaba probando la nueva PIC que me acaba de llegar, la versión ya de producción de estas púas de acrílico. Este es el modelo APS, el modelo que yo ayudé a desarrollar con la gente de APIC. Es una púa que tiene 2 milímetros de grueso, tiene una forma triangular. El tamaño de grande es como una púa normal, como una gota normal, pero tiene tres puntas y tiene un chanfle muy, podríamos decir, vitrificado. Es una púa que vos tocas y se desliza sobre la guitarra, no tiene ningún tipo de agarre ni nada, y hace que puedas desarrollar mucha velocidad con la púa y que tenga un sonido bien brillante. Era lo que a mí me interesaba más que nada, ¿no? Esta nueva versión de producción de las APIC tiene una característica que está buenísimo que hicieron los chicos de APIC, que es que en el medio ahora tiene como una especie de depresión. La púa no es totalmente plana, así, sino que tanto de arriba como de abajo tiene como una especie de depresión que hace que en el medio la púa sea ligeramente más fina y te da un grip muy particular. Inclusive el nombre, APIC, APS, todo eso, está como en relieve. Entonces cuando vos tocas se te engancha en el dedo y el dedo obviamente te encastra en las depresiones que tiene. Las concavidades que tiene acá, arriba y abajo. De hecho, vos te pones la púa así entre los dedos y la puedes girar porque queda como encastrada. Eso es una mejora con respecto a las que estaban antes. Que las que estaban antes, me acuerdo que la monada la hacía, de APIC, la hacía una a una, con una limita. O sea, esas ahora son vintage, esas valen bastante más plata. Hay que conseguirlas y guardarlas. No, te quería contar que, bueno, que ya salieron después de tanto, digamos, esfuerzo y lucha de la gente de APIC, realmente los felicito. Me acaban de llegar estas y realmente suenan bárbaro. Son raras, la verdad que son raras. Pero te sugiero que las pruebes porque es una experiencia totalmente distinta a lo que es una púa normal. Quizá alguna gente la agarra y dice, esto es una maravilla. Otra gente la va a agarrar y dice, esto es un espanto. Pero lo que te pido es que dale una oportunidad, porque después de estar tocando 5 minutos con esto, decir una púa de 2 milímetros es muy gruesa por ahí a una persona que toca con una púa medium, por decir una cosa. Bueno, en realidad no es tan así, porque tenés la púa es gruesa y te da mucho mejor grip, pero los bordes de la púa son extremadamente delgados, casi te diría como un cuchillo. Entonces, la superficie que toca la cuerda es muy, muy fina, no es gruesa, no es una púa gruesa al tocar. Es gruesa al sostenerla y que te da mejor grip. No sé, están buenísimas. Las nuevas APIC que ya salieron de producción. Espero que las pruebes y que te guste. Ha sido un test de música.